Como parte de los festejos del 215 aniversario de la aparición de la Santa Cruz y 25 años de ser patrimonio cultural, este 3 de mayo en el municipio de Huaquechula iniciaron las celebraciones con las tradicionales mañanitas a la Santa Cruz. Por todo esto, es que Huaquechula es considerado un lugar de tradiciones mágicas y sincretismo religioso. Es uno de los municipios más interesantes para visitar en la entidad poblana. La devoción a la Santa Cruz es una celebración única en el mundo. Este 3 de mayo es la fiesta más alegre, con 34 mayordomías, una procesión con más de 40 cruces, danzas, flores y gastronomía a degustar, que ofrecen a los visitantes pan de horno, chocolate y el tradicional mole poblano. De igual forma, autoridades, danzantes, habitantes y turistas realizaron el famoso baile con los topiles, donde la gente participó alegremente bailando a las 17 cruces al son de la tambora. Se contó con la participación de danzantes de la región, los cuales hacen un intercambio cultural entre pueblos hermanos, por ejemplo, tecuanes de Acatlán de Osorio, voladores de Quetzalcóatl, Salan, y uno de los más importantes, el Festival del Hueyatlitzcayotl. Viendo transmisiones para que vengan y disfruten de esta fiesta. La invitación está abierta, ahorita vamos a iniciar con el recorrido, con la procesión, de ahí cada quien se va a sus esquinas. Aquí en el centro estamos nosotros como presidencia municipal, los esperamos para un evento cultural también y ya posteriormente después de las 9 de la noche un baile para cerrar ya la celebración. Hizo compromisos hace unos momentos de apoyo también para la iglesia, para sí, componer las iglesias. Ya hicimos un compromiso en donde vamos a aportar por parte de la presidencia y tratar de que toda la gente se una para poder llevar estos proyectos. La Torre del Reloj, la Barra de San José y restaurar ya al 100% la parroquia. Muy bien, muchas gracias. Totalmente, la historia lo dice y bueno, pues estamos aquí presentes como director de promoción de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, pues sí, viniendo a festejar precisamente este gran evento, también de los mexicanos, el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, y bueno, pues vamos a disfrutarlo. Claro, la invitación para los poblanos, sabemos que es un solo día. Claro. Sin embargo, es todo el día. Claro, por supuesto, y yo creo que bueno, pues es uno de las muestras de tantos eventos que hay en esta zona de Atlixco, Huaquechula, Xochimilco, y bueno, pues tenemos este gran lugar que pues diario lo podemos disfrutar. Tenemos también muchos tour operadores que ya lo están promoviendo a nivel nacional e internacional, y eso nos da gusto porque es nuestra riqueza, son nuestras tradiciones y que hay que conservarlas para pues seguirlas presumiendo como poblanos y mexicanos. Muchas gracias. Huaquechula, lugar donde la tradición nunca muere, se ha transformado gracias a la gran devoción que la cruz emana. Es aquí donde los pueblos vecinos y lejanos llegan para venerarla y hacer un derroche de alegría en honor de la Santa Cruz. Los huaquechulenses les abrieron los brazos para bailar y degustar cada una de las delicias de esta tierra. La tradición y folclor nunca visto,